Hey, qué tal, ¿cómo están todos? Hola, Pues tengo hola. el gusto de tener aquí en esta sala de Azteca Digital a Yasmín Hernández de Titanes. Jazz, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy emocionada de estar ya en México, contentísima de volver después de 4 meses en las tierras y en las playas de Ixatlán. Ya muy contenta y arreglada, se nota la diferencia. Oye, literalmente bajada del avión. Sí, literal, o sea, voy llegando del aeropuerto y aquí estoy con todos. ¿Qué tal la llegada? ¿Cómo ves el bien, país en estos pocos minutos que llevas bien aquí? Pude ver a mis papás, mi hermano, viene una prima conmigo y hay unas cuantas personitas que fueron a verme. Les mando un saludo, les prometí que les iba a mandar un saludo. Les mando un saludote, Dani, saludos. Y súper bonita, la gente siempre apoyando el equipo, apoyando a Ixatlán en general. Llegué junto con Dan, pero Dan se fue. Yasmín, una segunda oportunidad. Pocas veces, pocos atletas tienen esta oportunidad. ¿Cómo la recibes? ¿Cómo fue la noticia de que ibas de nuevo a esta cuarta temporada? Una oportunidad de oro. Yo creo que el tener la oportunidad de estar una vez es increíble, pero la segunda vez es ir, ya conoces, ir a disfrutar totalmente la aventura. La recibí de una manera muy contenta, inesperada. Iba a ir desde antes, pero por un problema médico me quedé en México y llegué de refuerzo. Y estoy muy contenta, llegué creo que en buen momento y di lo mejor de mí y me esforcé bastante. Justamente te iba a preguntar eso, en las dos temporadas entras de refuerzo. ¿Cómo funciona esta parte del refuerzo? ¿Podría llegar a ser una ventaja, una desventaja? Platícanos esta parte. Sí, mira, para nosotros que entramos de refuerzo como nuevos, creo que nunca es fácil ser el nuevo, nunca es fácil entrar a un equipo que ya tiene 2, 3 meses juntos conviviendo todos los días. Y de igual manera, por ejemplo, ellos que están desde el día uno, ellos lo ven como ventaja para mí, porque estoy como más fresca, ellos tienen pues mucho más tiempo allá, más esfuerzo, más carreras, pero creo que es encontrar el equilibrio. Yo sé que ellos tienen más experiencia también, pero si te esfuerzas, creo que va a salir el resultado y lo intenté hacer de la mejor manera posible. Oye, saliendo de la temporada pasada, semifinales, ¿qué hiciste en estos meses que terminaba la temporada y empezaba esta nueva temporada? ¿Ya que empezó la temporada? No, en el intervalo de ambas temporadas, ¿qué hacías? Salí, llegué junto con todos los finalistas. Desgraciadamente nos tocó la temporada de más COVID, la pandemia, nos encerramos. Estuve ahí pues, con mi familia, creo que aproveché el tiempo muchísimo para convivir con mis papás, con mi hermano, hacer cosas en familia, que hay veces que uno en la vida normal como que se aleja o tiene tantas cosas en la mente o tantas trabajo, proyectos, lo que sea, nosotros entrenamiento, que no disfrutas con la familia. Y creo que aparte de, no solo yo, muchas personas se acercaron mucho a su familia y pues ya que empezó el hexatlón, pues yo quería ir. O sea, sí lo empezaste a ver y sí, dijiste, claro, yo quiero estar ahí nuevamente. Claro, aparte vi todos los ex participantes que estaban, partis nuevos, me daban muchas ganas de estar allá y al final logré que me llamaran, estar conviviendo con todos, con Mati, mi mejor amiga desde la temporada pasada, y con Evelyn como rival en este caso, pero nos divertimos bastante. Más adelante vamos a platicar de esa rivalidad, no rivalidad, ¿verdad? Que hay, pero oye, cuéntame, ¿cómo fue esta segunda llegada a las tierras y playas del Ixatlán? Obviamente, pues ya a lo mejor unos que otros circuitos nuevos, conocer a los nuevos participantes. Cuéntame este primer día en las tierras. Día uno de Jazz Hernández en las tierras y playas de Ixatlán. Llego, me doy cuenta que no estoy sola, que viene conmigo Dan, Mariano y Samara. Me emociona mucho porque así fue la primera vez que llegué junto con los aspirantes, éramos 10, ahora entramos 4 juntos, entramos en el circuito de lodo. Desde antes yo le decía a Mariano, este circuito es de los más pesados, entonces échale muchas ganas y enfócate porque es cansado, es incómodo, es... no es tan agradable correr en el circuito de lodo,
y aparte sabíamos toda la ventaja que ellos ya tenían con nosotros de 3 meses y queríamos aportar al equipo y estuvo muy padre, muy divertido. Todo el equipo me recibió bastante bien, Mati me abrazó, súper efusiva, Mau, Carmelita, que ya la conocía del atletismo. Y bueno, me puse a recordar y me emocionó mucho de hacerlo. Aparte llegué y di mi primer punto y estuvo muy bien. Abriste, entraste con broche de oro, ¿no? Jazz, cuéntanos un poquito de cómo está la convivencia entre titanes. Vemos una convivencia fría, distanciados, pero ustedes están allá adentro. Cuéntame bien qué pasa, cómo se lleva esta comunicación. La convivencia en el equipo de titanes es buena, es amable, es cordial, más no, a veces no encaja siempre al 100% con todas las personas, pero cada quien encuentra a sus personas con las que se pueden llevar más, con las que pasan más tiempo. Estamos 24/7 juntos, no es como que todo el tiempo voy a estar sonriendo, o sea, a veces que yo me siento mal y pues de repente me va a salir ahí algo y aceptar cuando te equivocas, pedir disculpas y también ser súper tolerante, que creo que en esta temporada es una de las virtudes que trabajé muchísimo, la tolerancia, la paciencia, y creo que el equipo de Titanes está bien, siempre hay altas y bajas y ahorita al final también volvió a haber así como conflictos que se dice, que se hace, pero al final todos nos llevamos bien. Me despedí de todos muy contenta de haber conocido a cada parte del equipo de Titanes. Oye, ya sabemos que tu cómplice, compañera de aventura es Mati, sí. Pero ¿quién más? ¿Cómo estaba? ¿Con quién más te juntabas en esos tiempos libres? Pues mira, desde que empecé, Mati, pues entré y ella ya se llevaba muy bien con Carmelita. Obviamente Mau también me llevó muy bien desde la temporada 3. Entonces empezamos como a juntarnos nosotros cuatro muchísimo. También cuando entré todavía estaba Caro, estaba Ana, entonces teníamos ahí un ambiente muy padre. Se fue Caro, estaba Ana con nosotros, pero creo que con los que pude ser más yo misma, totalmente ser yo, hacer mis locuras, contarle mis cosas personales, expresarme, mis sentimientos, lo que sea, también contarles mis sueños, mis proyectos, fue con Carmelita y Mati. La verdad es que en Carmelita encontré a una gran, gran amiga y la quiero mucho, hermana. Te quiero. Saludos. Estuvo ayer aquí con nosotros en este mismo lugar. Sí, oye, y de las personas que no eran tanto de tu gracia o que los mantenías a la distancia, ¿quién era? Pues no sean de mi gracia, sino que a veces hay ideas diferentes, lo que sea, claro. que no me llevara tanto. Por ejemplo, al principio Pato y Sudi, ellos como están todo el tiempo juntos, no convivía tantos con ellos, pero ahora al final, que éramos pocas personas, los pude conocer a fondo, me llevé muy bien con Pato, es excelente persona. De igual manera, Sudi es una persona súper empática, te cuenta todas sus experiencias y es una fregona, como diría Jazz, ¿sí? En todo lo que hace, y me aportó muchísimo. Oye, ¿cuáles son las grandes diferencias de la temporada pasada y estas? ¿Grandes diferencias? Para ti. Para mí, el disfrutarlo, no estar como tensa, pensando tanto como en dar el punto, porque a veces de tanto que lo piensas y no lo consigues, te frustras. Y eso me pasó mucho en mi temporada. Y ahora fui y dije, ya, tienes que disfrutar, ve, relájate. Estaba en los circuitos, corría, me echaba maromas, me echaba mortales. Okay. En las manivelas iba y yo de que, como el chino, no sé, gritaba. Lo disfruté muchísimo y esa es creo que la diferencia más grande de mi temporada a esta. Y hablando de los circuitos, que circuitos casi son los mismos, pero fueron renovándolos poco a poco, ¿con cuál te quedas esta temporada, Jazz? Me quedo, a ver, al final se estrenó uno, el de la Alberca Olímpica, que me súper encantó. De Impactante. Hecho, pasé muchas veces en mi último día en Exatlón, pero yo creo que sin duda me quedo con el circuito de la playa. Okay. Me encantan los circuitos de agua, pero la playa te da un toque mágico estar en esas aguas azules, en esas playas tan hermosas. Para mí me quedo con el de la playa. Segundo lugar, el de la alberca olímpica. Y tercero, el de la mina. ¿Y el que odias? El que odio... Pero que no te gustaba pasar, más bien, no porque odio, no es un odio. Pero no me encanta.
todos los demás disfruto okay. hacerlo, y el de lodo me cuesta un poco. El lodo. Sí. ¿Por qué todos le tienen miedo a este circuito que no se ve tan divertido? Fíjate que en mi temporada me gustaba más. Ahora ya como que ya... También todo el equipo... Tan cotidiano. El equipo de Titanes le tenía un algo. Un no sé qué. Un no sé qué, que no sé qué. Aparte nos iba muy mal en ese circuito, sí. Casi no ganamos. Desde que yo llegué, la verdad es que no ganamos ni una vez ahí. Entonces también ya le teníamos idea, por eso no me gustaba tanto. Oye, ahorita hablando del circuito de lodo, ¿cómo le hacen? Salen enlodados y estás, obviamente en la fortaleza, pues llegas y te bañas. En el campamento no sabemos si hay o no hay baño. ¿Qué hacen? ¿Cuántos días duran con el lodo? Cuéntanos esta pues parte. Intentamos quitárnoslo ahí de... A como se pueda. A como se pueda. También atrás hay un río. De repente nos damos una escapada y rápido nos intentamos quitar. Pero de repente, o sea, nos vieras todas las piernas, todas súper resecas, te quedan horrible. Luego las manos, el cabello todo tieso, pero es lo que hay. Y si caes en campamento, pues ya sabes lo que tienes que aguantar. Y en Forta, pues mejor, más a gusto, más tranqui. Oye, para estas incomodidades, llamémosle así, crearon el Exestor. Oh. ¿En Exestor qué podías comprar que te ayudara a estar mejor en el campamento? ¿En el camp? Sí. Sí, porque la fortaleza es lujo. Creo lo que nos ayudó muchísimo esa temporada, que no había en la temporada pasada, fue comprar películas. Ok. Te sacaba, o sea, del tanto exatlón, sí. Ver pelis nos ayudaba bastante. Aparte, siempre pedíamos como películas de motivación, que era lo que nos ayudaba muchísimo, y más en campamento, que no hay muchas cosas que hacer, porque en la Forta teníamos... El juego de video o la alberca. Sí, están las albercas, hay más espacio. Sí, o estás en el cuarto más a gusto leyendo con el clima, que en el camp es como lo único que puedes hacer, o darte una vuelta ahí por la jungla, sí, claro. Intentar ver las estrellas, era lo que hacíamos. Hablando de películas, ¿cuál es tu película favorita, Jazz? ¿Mi película favorita? Sí. Uy, es que tengo varias favoritas, pero así como que... De ciencia ficción. No, una que te diga, esta película vas a ver el resto de tu vida, no va a haber más. Tienes que... Vería una de motivación, si no, no sobreviviría. No funciona. Me encanta la de El camino del guerrero, del gimnasta, okay. Deportista. Me encanta. ¿Canción favorita? Mi canción favorita, ahorita actualmente traigo la de... ¿Cómo se llama? No, la de Golden, de Harry Styles, algo así. Mira, sabes cantar, entonces también. ¿Cantas en la ducha? No. No, no, o sea, te lo dejas para ti, la cantada. Cuando me sale, cuando me agarra la locura, de repente, no mucho. Oye, regresando a los temas del hexatlón, ¿qué hacías tú en estos ratos pequeños, ratos libres que tienen? Muchos me han dicho, ¿sabes qué? Yo leí un libro, y ¿sabes qué? Yo me costaba, literalmente. ¿Tú qué hacías? ¿Te ejercitabas? No sé, cuéntame. Aproveché para leer y meditaba. La verdad es que yo, en mi vida en México, como que siento que estaba muy ajetreada, 2 entrenamientos al día, luego me iba a un trabajo, a mi segundo trabajo. El meditar, darme mi tiempo, Mati lo hace mucho y aprendí a hacerlo. Cuando ella se iba, como me quedaba solita en el cuarto, decía, bueno, pues me salgo, medito, metía las piernas a la alberca, veía las estrellas, nos gustaba mucho eso. Y ya, y leer. Leí 3 libros, pero cabe mencionar que un libro tenía 800 páginas, entonces... Okay, estaba choncho. Estaba grandote. Oye, vamos a... Para conocer a la Jazz de atrás de Hexatlón, cuéntanos el rugby, un deporte que empieza a ser común pero que no lo era. Sí, no. ¿Cómo llegas tú a este deporte? ¿Qué practicabas antes del rugby? La Jazz de antes, desde chica he practicado deportes, es mi pasión, de eso vivo, de eso trabajo, eso estudié. Empecé así como ya de rendimiento, hacía clavados, fui a una Olimpiada Nacional, justo fue aquí en Ciudad de México. Okay. No me fue tan bien, pero fue mi primera vez que fui a una Olimpiada Nacional. Luego estuve 9 años en atletismo, haciendo diferentes pruebas y ya competitivamente en el salto con garrocha. Al final veía que no crecía, me empecé como a desesperar un poco y se abrió la oportunidad de una amiga del atletismo jugar rugby.
fui un día a verla y el entrenador de selección como que me vio y como que, no sé, me vio físicamente deportiva o bien y me invitó, me dijo, aprende rugby y te voy a invitar al próximo concentrado. Y de ahí fui a un concentrado, bueno, vine aquí a Ciudad de México en el comité y me fue excelente, aprendí de las mejores sin saber mucho. La verdad es que llegué y estar con las mejores, con las de selección mexicana, les aprendí muchísimo y creo que crecí rápido, pero tengo un camino largo que crecer y espero seguir entrenando. Bueno, quiero seguir entrenando y espero volver a representar a México. Para las personas que no tienen, más bien que nunca han jugado rugby, ¿es difícil llegar a este deporte? ¿A dónde se pueden acercar? ¿Es divertido? Cuéntame. Es muy divertido, me encanta, aparte de divertido, yo que he estado en deportes de puros deportes individuales, de repente llegar a la convivencia, convivir con todas, la verdad es que a mí me fue muy bien con equipos muy buenos, desde mi equipo en Guadalajara y el equipo en la selección mexicana, todas siempre aportándome, haciéndome crecer, si yo crezco, crecen ellas y crece todo el equipo, es lo que me gusta, te aporta muchísimos valores el rugby. Y a toda la gente que quisiera jugar rugby, busquen en Facebook o grupos, equipos de rugby aquí en Ciudad de México, es donde hay más, también en Guadalajara hay varios. Y para todas las de Guadalajara, chicas y chicos, voy a tener ahí unos proyectos para invitarlos a que conozcan el rugby y practiquen, niños, jóvenes y niñas, chicas. ¿Cuál es el torneo al que más se puede aspirar en el deporte de rugby? De rugby, ya a partir de Río 2016, sí. Ya lo incluyeron a los Juegos Olímpicos, entonces es lo máximo, es un sueño de todo deportista, nos encantaría. Ahorita, de hecho, todas mis compañeras están preparando para el repechaje olímpico, que va a ser en Mónaco, entonces les deseo lo mejor. No sé, yo no creo alcanzar a estar lista, pero me encantaría verlas triunfar, hacer un muy buen papel por allá. Te vamos a volver, o más bien, ¿quieres seguir en el rugby después de ahorita de ya esta salida de Hexatlón? Sí, ya, o sea, yo ya muero por entrenar, por ponerme más fuerte, más rápida y pues ganarme un lugar ahí, luchar, crecer mucho y como te digo, volver a ponerme la playera de México es mi sueño y representarlo de la mejor manera. Pues ahí está, para todos los que quieren practicar rugby, busquen, ¿no? Porque sí, busquen. Hay en todas las esquinas. Sí, si no, escríbanme y yo ya les digo, depende de sus ciudades, a quién le escriban, a los equipos de cada ciudad. Pues ojalá porque te si escriban. Porque si hay rugby, pero el chiste es buscarlo, no claro. Es muy conocido, pero sí hay rugby en México, hay rugby varonil y también femenil. Pues ahí está la invitación de Yas a que practiquen este deporte único en México y en el mundo. Yasmín, vámonos de regreso al Hexatlón. Mucha gente en redes sociales estuvo pues con una polémica era más entre héroes, pero de una posible alianza entre tú, Mati y Evelyn, de aliarse para sacar a Cassandra. Lo veíamos tiro por viaje en redes sociales. Okay. Cuéntame de tu propio boca qué pasaba, pues mira, ahí, ¿es cierto o es falsa? Ahorita ya que salí, tengo pocos días afuera, también estuve leyendo sobre eso. La verdad, gente, todas las personas que ven Hexatlón, no existe ninguna alianza entre Eve, Mati y yo. No, claro que no queríamos sacar a Cassandra. Mi equipo lucha para quedarnos juntos, su equipo lucha para quedarse juntos. Si a veces yo perdía puntos con Eve, es porque ella fue mejor en ese momento, o si Eve perdía puntos con Mati. Mati no es, le dicen Terminator, pero no es una máquina, también pierde, y creo que es normal también que sea derrotada por Evelyn. También Cass le ha ganado y nadie ha dicho que hay complot, ni que hay estrategia, ni nada, entonces es normal, son cosas del juego. A veces allá adentro tenemos mucho tiempo para pensar y de repente salen como ese tipo de pensamientos, que a lo mejor se dejó perder o que esto, pero absolutamente nada. Justamente pasó algo similar en tu eliminación cuando
Cassandra se enfrenta contra Evelyn y todo el mundo, las redes sociales explotaron más en Twitter, diciendo que Evelyn venía caminando en el circuito, que si era porque ella te quería eliminar. ¿Qué pasa con aquí en esta parte? Yo creo definitivamente que Evelyn no quería eliminarme, pero se juega una estrategia en equipo. Ellas están portando la playera azul, claro. Yo somos de diferentes equipos. A pesar de que seamos amigas y todo, yo la quiero muchísimo, le deseo todo el éxito ahora que ya a las dos, a las tres, Mati, que sigue allá, a Sudi también, pero cada quien defienda a su equipo y ellas buscaron la manera que fuera mejor, que las dos se beneficiaran. Eve también no quería, yo creo que correr muchísimo, también como yo, corrió bastante ese día, creo que algo escuché que rompió un récord, algo así, que uh-huh. corrió como 20, no sé qué. Pero bueno, al final, haya hecho lo que haya hecho, a mí me ganó. Yo también pude haberle ganado, de hecho, me enraché un poco y de repente ya mi brazo ya no me dio, no le llegaba a los cubos. Y ella fue mejor, se quedó porque fue mejor que yo. Un tiro muy difícil, con mucha sí. potencia, los cubos de hasta arriba estaban sí. bastante difíciles, ¿no? Sí, un tiro, de hecho a Eve se le da muy bien ese tiro. A mí se me da también, pero estaba muy lejos y el de arriba todavía es más complicado. Más complicado. También ese circuito que nos tocó es muy demandante, es muy, muy largo. Es el más largo que tiene el hexatlón. Pasamos 11 veces, entonces ya al final ya llegas un poquito cansadita. ¿Te imaginaste al ver pasar tus vidas, en algún momento pasó por tu cabeza, chin, ya estoy perdiendo, no. o siempre arriba? No, fíjate que nunca pienso en lo negativo, okay. Creo que es algo que me ha caracterizado mucho desde siempre, ser muy optimista, muy positiva, y en las carreras, en especialmente en los duelos de eliminación, como que me ponía en modo enfoque, y bueno, es una frase que uso muchísimo, mantén el enfoque, y siempre lo digo, uh-huh. es mantente enfocada, estés donde estés, pero en ese momento es como que ya ves que está la puerta abierta y o te vas tú o se va ella, entonces hay que dar lo mejor. Di lo mejor de mí, estoy muy tranquila porque di lo mejor de mí, me esforcé al máximo, creo que toda la gente se dio cuenta y por eso también me fui con una sonrisa claro. en la cara y creo que aproveché muchísimo esta aventura. Sí, fue un gran duelo de eliminación, un circuito imponente con un tiro también muy... ¿a quién crees que le dolió más tu salida? Porque vimos llorar a Mati y vimos llorar a Evelyn también, ¿quién para ti crees que... Definitivamente más. A Mati. Mati he sido un soporte muy grande para ella, así como ella para mí. Todo el tiempo desde nuestra temporada estamos juntas apoyándonos. Hemos vivido cosas similares en nuestra vida, entonces por eso es que hicimos tanta conexión. Ella y yo es la puedo considerar una de mis mejores amigas. Entonces al final yo solo la miré a los ojos, le dije arriba la cabeza y confía en ti. Porque puedes lograr ser campeona por tercera vez. Y sí. a Eve también le deseo todo lo mejor. Y se lo dije en esa última ceremonia que yo entré a Hexatlón gracias a ella. Yo la sí. veía y yo quería decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y ahora estuvimos ahí las dos, disfruté mucho y le deseo lo mejor. Oye, la salida que más te dolió en general de esta temporada, ver partir a alguien, ¿quién fue? Obviamente todas duelen y soy una persona que tiene... un corazón de pollo, o sea, alguien empieza a llorar y como que empatizo mucho y también sé lo difícil que es la vida de un deportista en general, todos los deportes, todos nos las hemos visto negras en algún momento, pero creo que me dolió muchísimo la salida de Mariano, porque sé que tenía muchísimo para dar, mucho, venía con una emoción que desbordaba... la energía, de repente a veces se tropezaba de tan rápido que quería venir, se cayó muchas veces, pero creo que pudo haber crecido muchísimo y me dolió, pero le está yendo muy bien por acá afuera también. Oye, ¿con qué recuerdo te quedas de esta temporada? ¿Un recuerdo? Sí, no sé, un momento en la fortaleza, en uno de esos viajes. Me quedo con pues los momentos que pasábamos, de esos que te mueres de risa, que estás todo el tiempo sonriendo, disfrutando del momento. Son muchos días que hemos estado ahí, a veces me dicen, recuerdo un momento, y justo lo venía platicando con mi prima, que son tantos días, tantas horas juntas, que te dicen, recuerdo un momento, y se te cierra la mente, pero me quedo con
un recuerdo que estábamos en Fortaleza, no nos estaba yendo tan bien a Carmelita y a mí. Dijimos, tenemos que aportar al equipo, Coneja, hay que echarle ganas. Nos fuimos allá atrás donde entrenábamos, uh-huh. que teníamos como nuestra zona de tiro. En eso llega Mati y nos dice, oigan, pero háganlo con presión, como competencia. Empezamos a competir, okay. y Mati gritaba, venga, Cass, venga, Evelyn, le falta una. El engaño psicológico. Ajá, porque es la presión, al final la presión es lo que se lleva a los puntos ahí en el tiro. Entonces de que ya le falta uno, arriesga. Y ya, me ganó Carmela y gritando, y también Mati se puso a competir con nosotros. Fue un momento que voy a atesorar en mi corazón por toda la vida. Hoy hay mucha gente que todavía no termina esta temporada y ya está preguntando por la quinta. Yeah. ¿Cómo cambió tu vida este reality show llamado Hexatlón? Me cambió mucho más en la manera de conectar, primero con la naturaleza, después con las personas, saber decir las cosas de buena manera, ser súper tolerantes, como ya te lo había dicho, y afuera mi vida, pues bueno, ya hay más gente que me sigue, claro. que sigue mis pasos, que pregunta sobre todo mi camino recorrido antes de entrar a Hexatlón. Me gusta muchísimo, disfruto que la gente pueda inspirarse a través de mí, y creo que ese era uno de mis objetivos en la primera temporada, que la gente pudiera ver todo mi esfuerzo y pudieran ellos inspirarse, y me encanta recibir mensajes bonitos. Ayer estuve contestando muchos mensajes de tantas personas que me escriben tan bonito, que se inspiran, que se motivan. Y a todas esas personas me encantaría decirles que les sigan echando ganas, los quiero mucho y les voy a aportar lo más que pueda de aquí en adelante. ¿Qué viene justamente para Yasmín en estos, ya cuando termines esta gira de medios, qué viene para Yasmín? ¿Cuáles son tus planes en estos días, meses? Primero que nada, quiero disfrutar con mi familia, quiero organizar un viaje con mi papá, mi mamá y mi hermano, disfrutar a todos mis primos, que hacer algo juntos. Y también disfrutar mucho a mis abuelitos, estando adentro dije, tengo que aprovecharlos, voy a preguntarles miles de historias que me cuenten, y también ya muero por empezar a entrenar duro, ponerme fit, como dijo Mati, ponerme buena, pero buena para el deporte hago, claro, obviamente, sí. Entonces quiero hacer eso y pronto me verán fuertota. Oye, pues ahí que todos, repítele tus redes sociales por si hay algún despistado ahí que no te sigue. ¿Cómo te encuentran en las diferentes redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como jazmín-hdz, en Twitter como jazz-rugby, TikTok jazz-rugby y Facebook Yasmín Hernández. Pues ahí están todas las redes sociales. ¿Quién es tu gallo gaya para ganar esta gran temporada, la temporada más ambiciosa? Mati, definitivamente. En la rama femenil, Mati. Sí. No tiene competencia. Mati va a ganar. ¿Y de la rama varonil? Varonil, me encantaría que se quede el premio rojo. Ok, o sea, entre cualquiera de los dos. Pato y Eliud. Eliud o Pato, cualquiera de los ¿No dos. ¿No tienes algún favorito? No, no los Dime dos. Dime un nombre ya. Los dos, los apoyo mucho desde acá. Okay, Eliud, último mensaje. Eliud es muy perseverante y lucha mucho por lo que quiere, y Pato es competitivo a morir. Dos, me encantaría verlos en la final y estaría muy va a ser un gran duelo si llegan ambos a la final. Último mensaje, Yasmín, que le quieras dar a todos los que nos están viendo en este momento. Gratitud, ya saben, gracias por todo. Síganme, voy a estar haciendo contenido bonito, tengo proyectos en mente, cosas padres vienen, entonces quédense conmigo y sigan mi camino después de Hexatlón. Pues sigan a Yasmín en todas sus redes sociales. Ahorita nos vas a regalar unos TikToks que salen en el TikTok oficial de Hexatlón, entonces te deseo mucho éxito. Gracias. Yas, y aquí es tu casa en TV Azteca Digital. Gracias.